A ver cómo resuelve el Zapito, corre Curuchet, lo vio proyectarse a Navas y acelera Navas y se le va Rojas y va Navas y corre Curuchet y por el medio Sosa libre, ahí está Navas y por el medio Sosa, vamos para Sosa, gol. Por la secuencia de pases, por la velocidad, por la verticalidad y por la participación de más de 5 futbolistas diferentes en la jugada. Tocay. Se viene Úbeda, tocó cortito Úbeda, Sánchez, Lucero habilitado, Asenjo, se viene Asenjo, se acomoda, le va a dar de zurda, Asenjo, remate cruzado, está, tapó el arquero, es un golpe, está habilitado Palacio, se viene Palacio, por el medio llega Navas, también Castro, centro para Navas, otra vez lo tuvo el lateral, otra vez lo pudo. Pasa Navas, estamos 2-2. Sigue Navas, que bien que la hizo Navas, que bien, a ver, senta para Tisera, tiene el gol Tisera, la bajó con el pecho Tisera, la tiene Guerra. Grande partido. Avanza ahora Sarmiento. Toma Castro. Que jugó Central Córdoba el técnico de Independiente de la Cruz. Sí, señor. Mira vos. Se retiró en defensor de Villa Ramallo. Ahí está. Y después empezó a decir. Mira, acompañando Martínez, de San Juan a Martínez, viene Franco por adentro, Martínez no puede pasar, la marca es de Navas. Chicago, la tiene Achucarro, la metieron para adentro, atención señores, recupera la pelota, juega por afuera para la posición de Melo, viene Sánchez Sotelo, tiene la pelota Martínez, Navas, para Imperiales, ahora, el balón para atrás. La metieron para Martínez, Martínez entrega para Melo, gana bien, Navas, Melo que engancha para adentro, la va a perder Navas, presiona bien,
sale jugando Navas, Micheli, sigue Navas, hace jugar para adentro, que bien que la hizo, a ver qué para Sánchez, busca la pelota imperial, otra vez para Navas, Navas, uy, qué linda, Ramón, mira si esto termina gol, no tiene Castro. De frente de Martínez, la metió para Navas, Navas de primera para Imperiales, va Imperiales, toca de primera, este sur es Caicedo, cuando salen así a correr desaforadamente, o cuando peor. Voy a Chicago. ¡Vaya bien Navas! Navas y Danieta. Viene Ticera por adentro. Centro pasado. No llega sí, nada. Sí. Lo tiene Martínez. Martínez. Metió por el medio Martínez. No puede ahora. No llega Zules Caicedo. Aquí está con Fernando. Pero viene la pelota para Malemasi. Acelera entre dos. Malemasi pierde con Navas. Castro. Y ahora la contra va a ser de Independiente Rivadavia. El pase es para que corra Federico Ortiz. Atento Navas. Julián. Luciano Sánchez, Zules Caicedo. Mirando por afuera la mete, otra vez para Castro. Por adentro va llegando una vez más Orsini. Buen quite de Navas, la aguanta Navas, señores. Pero se da para tocarla por afuera. Villalba, metiendo la pelota a Villalba, ganado. Muy bien Navas. Se está listo, sale jugando Navas. Qué rico, metiendo partido, Russo. Sí, señor. Eso es claro, Martínez tiene la pelota otra vez en la salida. Mirando la va perdiendo, la tiene Imperiales. Imperiales de parado todos. El centro de Matei pasado. Ahora bajo Marín está. Ticera, la sacaron en la línea. La sacaron en la línea. No, esta la pelota le queda a Zules Caicedo. No la puede controlar, Miraco. La tiene Jair Maré. Entrega por afuera. Atención, viene a Senjo reclamando la pelota después de Sánchez. Y Sánchez va por afuera. Atención, señores. Y Navas puede pasar. Quiero vencido, empujarla. Liporace, Venegas. Venegas pierde con Navas, firme la marca. Después hay infracción de Venegas y debería ser penado con una tarjetita ya, ¿no? Olivares, ya se soltó Herrera por la izquierda, viene Maravilla. Muy larga la dejó, por eso pudo Navas. Y a la réplica viene Di Santo. Y a correr a pura velocidad. Del área no la puede dominar. El rechazo de punta lo más lejos posible de su raca fue ahí la posición de Navas. Buen sombrero, González. La puntió bien Palacio para que venga Navas. A toda velocidad va Navas. El toque para Palacio en el área. Atención Palacio, remate. Gol de Campano. Cuida. Y va la Lepra. Y la Lepra está mejor que Ferro. Al menos busca más el partido. Ferro le entrega la responsabilidad al local. El que se frena Ticera. Ticera para Navas. Navas con el centro para Castro. Muy pasado el centro. Castro va por adelante. Hoy tenemos un Castro. Encarado. Estaba haciendo transacaritas de lucas. Siempre.
arco de Navas. Llegó Castro, viene el centro. Estaba por delante de Aracena. Es peligro a veces tirar la fuera. Claro, exacto. Qué chifre. Hay falta ya. Entrando ahora. Y arranca la contra. Que camina la pelota de Navas. Vente y pasa para Vente. Ahora arranca la contra. La pelota de Vente. Busca Miranco. Antes sigue Fabián Navas. Sale Navas. Pasó Navas. La soltó para Palacio. La pede Navas. El centro de Palacio. Que exigirse a lo mejor arriesgarse a una tarjeta amarilla infinidad de veces. Sí, centro de Quinteros, pelota al área, la saca Navas, persiste la carga. Se vino volante porque recién la posición de Marconato sin marca. ¿Qué efecto tiene esto en el partido? Arriba va Navas, Imperiale. Y algo así, con el tiro parrillando, pega con tierra de esta altura, Lucero. El agarro del campo de juego impidió el tiro de esquina. Ya se sale jugando, pero vuelve a ganar y la tiene Imperial y ya la pinchó para que venga. Arriba va Navas, gana de cabeza bien Navas, Palacio de espalda. El centro del vikingo pasado, va Navas, la saca siguiendo desde Bradenton, los Estados Unidos. Próximos partidos. ¡Uy! ¿O viste lo que hizo, no? Le pifió. Sánchez. Apoyó con una, le dio con la otra, no le dio con ninguna de las dos. Viene Negre. Atención, señor. Y la juega hacia atrás para Rébola, que la toca para Navas. La tiene Navas. Navas la juega hacia adelante para Tisera. Arranca Tisera. Es peligrosísimo. Que no ha sido lo que esperaba Gómez en el partido del juvenil. Por eso, me parece que en ese sector va a... Ese es el cerro independiente rival, ante un pase malo, está agazapado Pengo, está agazapado Orsini, agazapado lo de Sarmiento. Pasó Navas, no hubo falta, dice el árbitro, Santiago del Estero, defensor de Belgrano 26, hasta ahí los que ingresan al reducido, hacen co, la domina se...